Muy buenas. El día de ayer se llevó a cabo la socialización del proyecto de construcción de la calle 8, en el que participaron miembros de la Corporación Municipal, empresarios de todos los rubros y también diputados del Departamento de Atlántida. A dar la información que concierne a todo lo que es el proyecto de la calle 8 y también lo que es diferenciar entre la CA 13, y lo que es la calle 8, porque son proyectos diferentes y obviamente el gobierno debe de hacerse cargo de lo que es su carretera y su red vial, y nosotros a nivel municipal hacernos cargo de lo que toca a nivel municipal, pero que en este momento la Municipalidad de La Ceiba no cuenta con recursos económicos, y que estos recursos que a través de Inves están ejecutando o ofertando a la ciudad de La Ceiba deben de hacerse un repago. Lo que socializamos fue una realidad de un proyecto que, como he dicho yo y reitero, son 500 millones de lempiras. Hacíamos unos análisis ahí. Lo que usted puede contabilizar, que han hecho los estudios de ahorro en lo que es combustible diario, al mes es un ahorro de más o menos 500 lempiras, si usted tuviera fluidez en el tráfico. Eso versus la tasa, que más o menos son 60 lempiras mensuales, como dicen aquí, hace mucho sentido. Pero lo que me llamó poderosamente la atención, y eso es importante para la economía de una ciudad, es que no solo es un proyecto de infraestructura, y recalco, que el Estado está dando para un tramo municipal a tasa cero, que va a arrancar en 3 meses. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas dio captura al Tripas, supuesto sicario y extorsionador de la pandilla 18, que operaba desde Barrio La Isla. Al detenido de nombre Jason Daniel Bernardes Cacho, de 19 años de edad, conocido con el área del Tripas, a este se le decomisó dinero, teléfonos celulares y fue remitido a los tribunales correspondientes de esta localidad. El Frente Patria del Colegio de Abogados, capítulo de La Ceiba, hace el llamado a todos sus agremiados de mantener la unidad. Siendo que estamos en una contienda política y todo, decirles a todos que la política gremial inclusive no debe permitirnos tener divisiones dentro del gremio. Solo el trabajo en grupo, entre amigos, puede lograr sacarnos adelante como gremio, y por tal razón creo que es un día perfecto para fomentar esos lazos de amistad entre todas las personas que estamos contendiendo en esta campaña política, que así como en el transcurso de los dos años de gestión hemos mantenido una unidad, en este momento es el mejor ejemplo para ratificar esos lazos de amistad entre todos, y que los nuevos miembros del Colegio de Abogados vean la necesidad de trabajar en conjunto. Alcalde del municipio de Jutiapa, Atlántida, anuncia que se comenzará a llevar a cabo un proyecto para combatir la criminalidad y poder bajar de esta manera los homicidios de ese municipio. Hemos tenido muchos hechos lamentables estos últimos días a raíz de una ola de violencia que se ha dado, ¿verdad? Cosas a veces que están pasando que uno no se explica en distintas comunidades, y bueno, pero más que todo eso, pues tenemos la policía, tenemos varios ramas de la policía, y se han estado hablando con ellos, ¿verdad? El comisionado, estuve hablando con el comisionado, y vamos a reunir de hecho nosotros ya para mañana con ellos, para ver de qué manera ellos van a atacar lo que es la violencia, porque eso de una u otra manera está afectando lo que es el municipio. La población está un poco consternada porque muchos actos que han habido. Este fue un resumen de noticias enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado, con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas. Sí.